Bienvenidos a este día tan agradable. Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta, se celebra como si no hubiera un mañana, y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. El colegiado pita la falta. Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. Rafael. Una lección de juego combinativo. Sadly. Dembaba. Abre el campo. Posición correcta. Nuevo centro. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival, ¿eh? Tenemos una ocasión clara. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Campbell. Saúl. Gran juego de toque. Utiliza ese espacio en la banda. ¡Salta para rematar! ¡Gol! Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disco a la puerta. Y se rompió el candado. 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Rafael! ¡Se hace con ella! ¡Pasan a la alternativa! ¡Qué buen control! ¡Sigue! Sutileza, qué elegancia, qué definición. Ha demostrado una cosa muy importante, instinto rematador, instinto rematador. En los metros finales es importantísimo mantener la calma. Y me parece que anda sobrado de esto. Se colocan dos arriba. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Balón en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Skertel. Rafael. Dembaba. Dispara. Ha puesto a prueba al portero. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. La toca en corto. Llegamos al final del primer periodo. ¿Cómo has visto los primeros 45 minutos? Va
a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. La pelota vuelve a rodar. La manda bien lejos para alejar el peligro. Pase en profundidad a Saúl. ¡Va a marcar! ¡No fue! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Ahora sí que sí. El partido parece sentenciado. Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos, este es el resultado. Bueno, la defensa ha estado muy imprecisa y la han dejado disparando con facilidad para conseguir el gol. Esto es lógico. El resultado es de 3-0. Giuliano. Ha marcado pronto, ¿eh? Veremos cómo afecta el gol al desarrollo del partido en el segundo tiempo. Una exhibición de toque. ¡Shepley! A las manos del portero. Hombre, se buscó bien la posición, ¿eh?, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Juega hacia la banda. Resuelve bien y despeja. Rafael. Decide mandarla hacia adelante. Y consigue recuperarla. Balón por esa banda. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Pues arriba y cabezazo! ¡Le ha faltado la guinda al pastel! Optan por retrasar esa pelota. Tienen la oportunidad de contraatacar. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Giuliano. Sadly. Portento físico está hecho. El árbitro da por finalizado el encuentro. Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido. En este